Hola a todos, buenas noches, ¿me escuchan? Probando, sí, hola, hola a todos. Por acá me saludan, pero no sé si me escuchan. Miguel Ángel, John Byron, Mildred, Adriana, John Restrepo, Juan Manuel. Hola, Juan Manuel, confírmeme si me escuchan, por favor. Pues Alejandro, bien, gracias, ¿qué tal? Julián López, tocayo, saludos. Uy, mamá, se disparó esto. Saludos a todos los que está entrando el mensajito ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Me acomodo aquí, si no me veo. Bien, sí, sí me escuchan. Qué bueno. Buenas noches a todos, muchachos. Un placer estar nuevamente aquí con ustedes. Dando inicio a nuestra cuarta sesión de repaso. Vamos a seguir trabajando las preguntas que ustedes muy amablemente me han aportado a los correos. Y esperando que hoy sí nos alcance el tiempo para ver todas las que traje y para mostrar que a muchos se les da importancia en estas sesiones de repaso, que trato de darle gusto a todo el mundo, por lo menos poniendo una respuesta, una pregunta enviada por cada uno, porque hay personas que me envían muchas preguntas. Muchas, muchas. Hay unas personas que ya ganaron premio conmigo por toda la cantidad de preguntas que mandan. Entonces trato de ser equitativo y darle espacio a la inmensa mayoría, ¿vale? Vamos a mirar qué están diciendo por ahí. Si se escucha, gracias, me merezco un 5. Saluda, saludos, hombre. Me merezco un 5. Usted hace rato no me envía preguntas, chino. Yo había puesto unas suyas en unas sesiones anteriores. José Alejandro Camelo Díaz, que si hay preguntas suyas, me parece que sí, me parece que no me grabo bien los nombres de todos, pero sí. Saludos, ahí esta tarde les respondí correos a la mayoría, no me alcanzó el tiempo para responderles, pero traté de responderles. Yo les respondí así como muy escuetamente, muy rápidamente, sin tanto protocolo, para que les queden satisfechas todas sus preguntas, ¿no? De igual manera, ya creo que están pasadas la mayoría de los correos que me han enviado. Entonces les agradecería que me enviaran más. ¿Por qué? Porque hay unas preguntas que, pues, debo decirlo. No voy a decir quiénes ni cuáles preguntas. Pero pues hay unas preguntas que, caracoles, no representan mayor esfuerzo o no son de mucha calidad en el sentido textual de la información que aporta o de lo que evalúa, y en el otro sentido, que es la invitación que yo les hago a algo, muchachos. Si me van a enviar la foto, procuren que sea una buena foto, porque a veces me envían unas fotos donde no se ve nada, nada de nada. ¿Sí? Entonces uno ve el manchón, la letra ahí, pero es muy feo. Además, tengan presente mis limitaciones visuales y demás, ¿vale? Para que lo tengan presente, y si quieren de pronto enviar las preguntas, tómense la molestia de pronto que no sea una fotografía, sino escanearlo o procurar que sea una muy buena fotografía para que no sea descartada de tajo apenas la vea, porque si no la puedo leer, mucho menos la proyecto aquí, porque he visto después cuando suben los videos al canal de Puntaje Nacional que se pierde un tanto la calidad de las imágenes, entonces la resolución pues se pierde, entonces se pierde la calidad de la imagen, ¿vale? ¿Listo? Entonces creo que sin más preámbulo daremos inicio a la sesión de repaso del día de hoy. No sé si de pronto alguno tenga alguna pregunta, podría atender una o dos preguntas antes de empezar, ¿vale? Laura Senejo me dice que se quedó esperando la respuesta al correo. Yo te respondí esta tarde. Revisa tu correo porque sí, lo tuve muy presente de tu dilema profesional. Lo respondí, créeme, revisa el correo. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta o empezamos? Carolina Peñuela, hasta ahora veo tu mensaje, qué pena, es que es mucha gente escribiendo en el chat, entonces me es complicado leerlos a todos, pero saludos, saludos Carolina, gracias por acompañarnos esta noche. Sí, a Juan Manuel, allá me está diciendo que le respondí, sí, a Juan Manuel también le respondí. Dice Aide Montaño, a mí ni me respondió el correo. Aide, tú me enviaste preguntas nomás.
Entonces esas preguntas las tengo presentes para las sesiones de repaso. No vi la necesidad, no me estabas preguntando concretamente nada, hasta donde me acuerdo, ¿no? Te hago ahorita, vuelvo y reviso, no te preocupes. Fanny, me pregunta aquí un material, pero no recuerdo haber visto un correo tuyo, Fanny. Entonces revisa si en verdad me lo enviaste porque no recuerdo un correo. Catalina García, oh, saludos Catalina, un gusto tenerte por aquí. Empecemos, dio la orden Adriana, entonces le hago caso a Adriana. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar con preguntas que habíamos tratado de abordar sesiones anteriores, pero que no nos alcanzó el tiempo, porque igual no se pueden echar las preguntas en saco roto, porque pues, de cierta forma las elegí para tener presentes porque son importantes, son buenas preguntas, ¿vale? Que están mezcladas entre las que me envían ustedes y en unas que conseguí yo. Entonces, vamos a mirar, vuelvo y les hago la misma indicación de siempre. Guiémonos por el número que aparece en azul verdoso en la parte superior. No se guíen por el número que tiene la pregunta en la fotografía porque si no nos embolatamos. Entonces, estamos en este momento trabajando la pregunta número 1. ¿Listo? En una ciudad muy poblada, toma mucho tiempo desplazarse en vehículos públicos o particulares. Se realiza un estudio para mejorar la circulación que concluye lo siguiente. La infraestructura disponible es insuficiente, dada la densidad del tráfico, pero si los conductores respetaran las reglas de tránsito, la circulación se volvería considerablemente más fluida. Con base en estos resultados, se propone exigirles a los conductores infractores que asistan a un curso de educación cívica. Esta propuesta genera diferentes reacciones como las que se expresan en las frases que se presentan a continuación. ¿Cuál es un obstáculo para solucionar el problema de tráfico? Laura me dice que si es de la clase anterior, creo que sí, igual me gusta hacer un puente entre lo anterior y lo presente para que no se pierda esa conexión con el trabajo que se venía haciendo, ¿vale? No se preocupe, es solamente como para calentar motores, ¿vale? Entonces allá los muchachos dicen y las muchachas que es la D, ¿no? Entonces, sí, lo que estaba diciendo hace un momento es como para entrar en calor, para calentar motores, ¿vale? Dice, mientras no haya suficientes calles y buen estado, se justifica violar las reglas de tránsito para poder ir más rápido. Entonces, tengan presente esto. Alguien preguntaba por los tips. Vuelvo y les recuerdo los tips básicos en la parte de ciudadanas y sociales. Hay tres partes en una pregunta. Está el contexto, que me da una información, una situación particular, y la tarea. La tarea en este caso está representada por lo general siempre en una pregunta. Y la tercera parte, las cuatro opciones de respuesta, ¿vale? Entonces hay que tener muy presente que la opción de respuesta correcta siempre le va a apuntar a lo que está escrito. Entonces veamos, por ejemplo, la sesión anterior que teníamos un problema con una pregunta que yo contradije el documento del ICFES porque argumenté a partir de única y exclusivamente la información que estaba en el texto, ¿vale? Entonces, en esta situación ustedes deben tener siempre presente ese hecho, la información que está en el texto, a partir de que al ICFES no le interesa no saber usted lo que piensa. Usted puede hacer muchas interrelaciones entre problemas parecidos o en situaciones en las cuales usted vive en su ciudad o en su municipio, ¿cierto? Pero se limita el análisis y la información a lo que está escrito en la pregunta, no más. O sea, en ese momento, durante esa pregunta, no existe más mundo, no hay más universo. La única situación que existe, que es real, es la que describe la pregunta. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente, hay que tener también muy presente la tarea, ¿sí? Entonces, aquí nos dice, ¿cuál es un obstáculo para solucionar el problema del tráfico? Entonces, nos da una palabra clave que va a ser el obstáculo. ¿Listo? El obstáculo. ¿Sí? Entonces, mientras no haya suficiente calles y en buen estado, se justifica violar las reglas de tránsito para poder ir más rápido. Eso es un impedimento, un obstáculo grave para poder implementar una medida que sirva para el problema que está describiendo ahí, ¿no? Por ejemplo, la gente se toma los cursos a la ligera. También se deberían incrementar los montos de las multas a los infractores. Esto no representa un obstáculo, incluso está dando otra arista del problema de qué otra cosa podría servir para ayudar, ¿sí? Entonces no es un obstáculo. C. Se necesita apostarle a mejorar la infraestructura, porque
Si es sin esta, las demás soluciones son difíciles de implementar. Entonces está haciendo un aporte, está haciendo una crítica relativamente constructiva. Por tanto, no es un obstáculo. ¿Ve? C. Los cursos de educación cívica no deberían ser solo un profesor dando cátedra, sino que deberían poner a reflexionar a los infractores. Entonces, también está aportando. ¿Sí? Entonces, como la palabra clave en la tarea es el obstáculo, usted se da cuenta que las otras son críticas constructivas, son aportes. En cambio de, pues simplemente es un argumento bastante irracional que evidentemente se traduce en un obstáculo. ¿Listo? Entonces, tengamos presente eso. Siempre hay que tener muy presente todos estos elementos discursivos, entender bien los conceptos, leer muy bien para que no nos vayamos a complicar al momento de presentar la prueba, ¿vale? Sobre todo que en ese momento de presentar la prueba, pues ustedes están en un momento de mucha tensión. Entonces a veces uno se tensiona y se cierra, ¿sí? Se ciega y no lee bien. Entonces, alguien te preguntaba por tips, mantener la calma, ¿sí? No pierdan la calma. El tiempo está medido para que les alcance para todo y hasta les sobre. Entonces no hay afán. El primero que se va no es el más inteligente, ¿sí? Partan de eso. Que siempre hay uno que termina como 2 horas antes que uno y entonces uno ya se empieza a creer que es bruto. Cada quien tiene unos ritmos de aprendizaje distintos. Y asimismo responden la prueba. Yo personalmente siempre soy de los últimos que salgo en ese tipo de pruebas, porque me lo tomo con calma. Con calma, hasta me queda tiempo para tomarme una pausa, para mirar por la ventana, etc. Porque hay que mantenerse muy, muy tranquilos, muy calmados. No dejarse angustiar, no embobarse mirando el reloj ni nada de esas cosas, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque si usted se empieza a tensionar, usted no va a leer. Y las preguntas, sobre todo de competencias ciudadanas, son muy cascareras en ese sentido. En el sentido de que le van a poner palabritas que le van a cambiar todo el sentido a las cosas. Haga de cuenta como en matemáticas o en física, cuando le ponen todos esos signos y usted se embolata porque no los puede convertir y menos por menos más, y etcétera. Lo mismo pasa con este juego de palabras y en el discurso. ¿Listo? Entonces, a veces, del afán en una tarea podemos omitir ese no bien grande que nos sale ahí y entonces nosotros terminamos haciendo lo contrario de la tarea. Sí, suena muy tonto, pero eso puede llegar a pasar. ¿Vale? Dice que si no es recomendable llevar un reloj. Sí, es bueno tener un reloj, pero no obsesionarse con él. Que no se vuelva el centro de atención de la prueba. Pues dice Cassandra que un amigo de ella sale rápido y le va bien. Lo que digo, cada quien tiene unos ritmos de aprendizaje distintos. Eso es un conocimiento básico en pedagogía. Puede que el que salga primero sea muy pilo, como puede que sea que esté enguayabado y se quiere ir. Que eso pasa también. Pero como uno no lo conoce, uno no sabe, uno no se puede dejar llevar de esas impresiones. ¿Listo? Que si yo llevo reloj, yo no puedo ir sin reloj. Pues no sé, Anthony, depende de del tipo de la pregunta y si quiere que sea socializada aquí. Voy a poner aquí al alcance de mi celular por si entra el correo, ¿vale? Entonces, vamos a pasar a la segunda pregunta, que nos distraemos y no nos alcanza ahí. Pregunta número 2, para que la miremos ahí. En el Congreso, en medio del debate sobre la despenalización del aborto, un congresista afirma que está a favor de esta en todos los casos, porque un embrión no puede considerarse una persona. Otro congresista dice que no está de acuerdo. A continuación se presentan algunas posiciones que se formularon en el debate. Contexto. Viene la tarea. ¿Cuál de ellos presenta un argumento a favor de la posición del segundo congresista? Momento, hay que mirar cuál es el segundo congresista. ¿Sí? Otro congresista dice que no está de acuerdo. ¿Con qué? Con lo que dijo el primero. Que un embrión no es persona. Entonces, ya podemos ubicar ideológicamente al segundo congresista, es más de corte conservador, por ejemplo. ¿Cierto? Ahí ya tenemos, ya contextualizamos la pregunta en cuanto a lo conceptual. ¿Listo? Entonces, tarea, nuevamente, ¿cuál de ellas presenta un argumento a favor de la posición del segundo congresista? Entonces, para que por favor ustedes me indiquen ahí en el chat cuál considera que es. ¿Listo? Muchos se van por la opción D. Luz Day, Karen, Juan Manuel, Stephanie, Freddy, Esteban, Julián, Santiago, Neider, Alejandro, Sebastián, John Restrepo,
Dylan, Estefanía, hay una, parece que hay un consenso masivo en torno a la opción D. El aborto es inaceptable, pues nadie tiene derecho de decidir sobre una vida que se está iniciando. ¿Listo? Entonces, partimos de la tarea, todos ustedes están más, están como de acuerdo, hay unanimidad en respecto a eso, ¿listo? Entonces, hay que tener presente, entonces, por ejemplo, si vieron la contextualización que yo hice en el primer momento, entonces digo, el primero dice que un embrión no es persona, el segundo dice que cualquier forma de vida es respetable, entonces de una vez lo ubico en un espectro ideológico relacionado con lo conservador. Entonces, ¿qué voy a buscar? Una opción de respuesta que sea acorde a ese espectro ideológico, ¿vale? Entonces, así se me van haciendo muy fáciles las cosas, pero ¿qué implica? Tener el conocimiento previo y entender esas condiciones de ideologías, de partidos, de posturas políticas, ¿sí? Religiosas, morales, etcétera. ¿Sí? En ese sentido, sí, la opción correcta es la D. Muy bien, muchachos, a todos los que dijeron la D, ¿vale? Sí, por ejemplo, A, si la práctica del aborto es ilegal, esta se realiza en sitios clandestinos, sobre los cuales no puede ejercerse ningún control. Es una afirmación que es cierta, pero no se corresponde con lo que me piden en el contexto y en la tarea. B, aceptar el aborto es una medida estratégica para disminuir el nacimiento de niños indeseados. Pues, es una opción de respuesta bastante cruel, pero tampoco se adapta a la tarea. Tengan muy presente el elemento de la tarea. Si ustedes identifican plenamente la tarea y logran ubicarse en el contexto que plantea la pregunta, es decir, meterse en el universo, en la realidad que está mostrando esa pregunta, ya la hicieron. Pero eso implica tener una capacidad y unos conocimientos básicos en este campo un tanto amplios para que desde la entrada podamos saber qué es lo que estamos buscando, como hice yo en el principio, ¿vale? Cuando de una vez identifiqué la postura con la ideología conservadora, de una vez sabe qué entrar a buscar. ¿Listo? Miremos la pregunta número 3. Un ministro afirmó lo siguiente sobre un nuevo programa de vivienda. Abra comillas. Tengan muy presente ese abre comillas porque quiere decir que es una cita, ¿vale? El programa priorizará la asignación de las viviendas gratuitas a hogares que se encuentren vinculados a programas sociales del Estado, que tengan por objeto la superación de la pobreza extrema, que estén en situación de desplazamiento, que hayan sido afectados por desastres naturales, dice segunda ola invernal, que pues fue la pregunta hecha en un contexto específico, calamidades públicas o emergencias, y o que se encuentren habitando en zonas de alto riesgo no mitigable y dentro de la población. Y dentro de la población en estas condiciones, se dará prioridad a las mujeres y hombres, cabeza de hogar, personas en situación de discapacidad y al adulto mayor. ¿Listo? Según los planteamientos de este ministro, las políticas de vivienda deben orientarse hacia. ¿Listo? Entonces, para que ustedes me den la respuesta ahí, mientras yo miro que alguien me escribió por el Hangouts, no sé cómo se pronunciará eso. Dylan González dice, listo, gracias por la aclaración. De nada, Dylan. No haya sido de utilidad. Alguien me acaba de enviar algo al correo. Vamos a revisar. Mientras ustedes me dan allá, allá dicen C. Entonces ya revisamos. En un momentito, miramos quién me ha escrito. Jonathan Alejandro Anguerita me escribió correo y Ian González. Uy, esto tendría que revisarlo con tiempo, muchachos. Aquí en vivo no puedo. Jonathan tiene una pregunta en relación a las ramas del poder judicial. Entonces ahorita la hacemos, ¿vale? No quiere decir que se me van a desbocar enviándome correo, ¿no? Ah. Listo, entonces allá ustedes tienen un consenso general en relación a la pregunta, a la opción número, perdón, a la letra número C, la pregunta número 3. Listo, muchachos, bien, los veo muy bien esta noche, como casi todas, ustedes siempre están volando, saben más que yo. Entonces dice, la focalización de los recursos para beneficiar a la población más vulnerable. Según los planteamientos de este ministro, las políticas de vivienda deben orientarse hacia, y usted mira el contexto y hacen toda una discriminación, una clasificación para definir cuál es la población.
más vulnerable, ¿cierto? Entonces por eso se toma tanto sentido, sobre todo cuando uno después va y mira las otras opciones, dicen la entrega de los recursos a la población con mayor capacidad de pago. Obviamente las personas con mayor capacidad de pago, es decir, las más adineradas o los ricos, pues no van a ser beneficiarios de este tipo de este tipo de programas, teniendo en cuenta el contexto que nos da. B, la universalización del derecho constitucional a la vivienda digna. Cuando hablamos de la universalización, estamos hablando de que es para todos. Y evidentemente la información que nos da en el contexto es muy diciente respecto a quiénes sí y a quiénes no. Entonces no se puede hablar de una universalización. Además, no estoy seguro si la vivienda digna hace parte de un derecho fundamental que tenga que... Discusiones jurídicas que de pronto son muy simples, pero en este momento se me escapan. C, ya la hemos dicho, tiene mucho sentido. D, la asignación de recursos según la pertenencia étnica y el género. Ya sabemos que esos elementos no son del todo lo que aparece en en el contexto, ¿vale? Entonces, los veo muy bien, muchachos. Me encanta que estén así de despiertos. Seguramente les va a ir muy bien, yo sé que sí. Pregunta Fanny B, profe, ¿cómo escogen un ministro? ¿Eso es por recomendación o cómo? Un ministro es un servidor público que se escoge bajo la modalidad de libre nombramiento y remoción. Está a cargo del presidente de la República como jefe de gobierno, como líder o máximo jerarca, suena espantoso, como máximo representante de la rama ejecutiva. ¿Qué se necesita para ser ministro? Básicamente ser amigo del presidente. Se necesita ser amigo del presidente. Así funciona Colombia, ¿sí? Obviamente uno pensaría que el ministro de educación siempre tendría que ser un profesor porque nadie sabe más de educación que un profesor. Pero aquí en Colombia nunca ha habido un ministro de educación que sea profesor. Entonces sí, que sea amigo del presidente y que tenga más de 25 años. No necesita más. Listo. Y lo nombran a dedo, por eso es un tipo de servidor público que se conoce su cargo como de libre nombramiento y remoción. El presidente lo escoge a dedo y asimismo cuando ya no lo quiera más, lo remueve por libre nombramiento y remoción. ¿Vale? Para que lo tengan presente. ¿Cuánto le pagan a un ministro? No sé, no le digo que no hay ningún profesor en el Ministerio de Educación, entonces no tengo a quién preguntarle. Pero eso no es, eso es, debe ser un buen salario porque. Dice Fanny B, o sea que si es por recomendación, pues, o sea, básicamente, o sea, yo te lo digo así escuetamente, es el amigo del presidente, ¿sí? El de la cuota política, el del partido que me colaboró, el que me consiguió voticos, ahí lo pongo, ¿sí? Por ejemplo, el caso del Ministerio de Educación. Ministro de Educación nunca ha sido un profesor. De aula, ¿no? Porque hay unos que presumen que eran profesores universitarios, pero pues, ser profesor universitario en este país es una galleta comparado a venir al aula en una zona rural, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, son discusiones aparte, ¿vale? Diana Silva me pregunta que si el pueblo escoge a los congresistas. Sí, el Senado y Cámara se eligen por voto popular. Juan Manuel, no me puedo lanzar al ministerio porque es un cargo de libre elección y remoción. ¿Sí? Nadie va a votar por mí para ministro. Tendría que ser amigo del presidente. Pues de aquí a allá, complicado. Jonathan Alejandro pregunta que si soy profesor. Pues aquí estoy. Pero pues fuera de eso, soy licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional. Sí, claro, Adriana dice que no debería ser por palanca, pero pues es que esto es la República Independiente de Macondo, entonces aquí cualquier cosa puede pasar. Aquí nada es como debería ser. Pregunta número 4. Uno de los principales problemas de las grandes ciudades es la dificultad de movilidad por la gran cantidad de automóviles tradicionalmente. Automóviles, punto. Tradicionalmente se ha propuesto que la mejor solución para este problema es construir más vías que permitan el flujo de más automóviles. Esta solución puede ser efectiva, pero puede generar efectos no deseados. Ah, entonces esta la puse porque esta es la que nos ha generado problemas en todo lado. Incluso creo que esta era la que le respondía a Juan Manuel. No estoy mal. Sí, a Juan Manuel. Sí, ya la vimos. Pero entonces creo que por los mensajes que me enviaron al correo, hay una C. Todavía estamos
en un debate abierto en relación a la pregunta. Entonces quería que la viéramos nuevamente por si hay alguien que sigue diciendo que es la B, la D, perdón. Sí, que yo les decía que no es la B. Y ustedes allá hay unos que siguen diciendo que es la D. Y yo digo que no es la B. O sea, sigo casado con mi idea de que mi opción de respuesta correcta es la B. ¿Sí ven? Entonces, dijeron que ya la habíamos visto, pero hay una gente que se sostiene en que es la D, lo cual es muy interesante, pero el problema es que el debate lo podemos dar aquí y resulta sumamente constructivo. Pero para Alicfes no le interesa ser constructivo. A Alicfes le interesa es que usted dé lo que ellos esperan que usted diga, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con una pregunta de este tipo? Por eso la volví a poner. ¿Qué nos inventamos? ¿Qué se inventarían ustedes? ¿Cómo actuarían ustedes en esa situación? Exacto, Fanny. Esa es una de las tantas con las que yo caso pelea con el ICFES. Dice Yonok, profe, es que el Estado le sirve a la gente que compre carros para quedar bien en... No, no, no entiendo el argumento, chino. Sí, o sea, me gustan estas preguntas porque lo que le decía, o sea, en el ICFES usted tiene que responder lo que ellos quieren, pero el debate construye más que esa prueba. Pues uno tiene una perspectiva distinta a lo que debería ser la educación. Entonces, por eso me gusta que se den este tipo de discusiones aquí, con ustedes, en cualquier espacio educativo, ¿no? Entonces vuelvo a dar la argumentación mía personal y profesional de por qué no es D, a pesar de que D me muestra un elemento también no deseado que es la contaminación. B dice construir más vías incentiva el uso del automóvil. ¿Qué pasa? En el contexto solo me está hablando de congestión vehicular, de movilidad, de flujos de automóviles y demás. En ningún momento se me introdujo a un tema o a un concepto de tipo ambiental que me pueda llevar a la contaminación. Entonces, siempre se ha sabido que en este componente de competencias ciudadanas la información es la que está ahí, ¿sí? O sea, lo que les decía hace un momento, no podemos ver, perdón, la realidad, el mundo, el universo, es esa pregunta. Más allá de esos renglones, de esas letras que están ahí, no hay absolutamente nada. Partiendo de eso, D no podría ser porque me está remitiendo a un problema que se deriva de algo que no está descrito en la pregunta. En cambio, en el caso de B, sí estamos haciendo una relación de flujos, de movilidad, de cantidad de vehículos y demás, ¿cierto? Entonces, sigo considerando que bajo esta circunstancia, B y D son válidas, pero B se corresponde con el contexto, por lo que les decía, flujos, movilidad, congestión vehicular. Contaminación que aparece en la D, que es la palabra clave ahí, está asociado a un componente que sería de tipo ambiental, que en ningún momento se me está enunciando en el contexto de la pregunta, ¿vale? Sí, Rosa, por favor, los que están ahí en el chat pendientes, por ejemplo, miren la respuesta que acaba de dar Rosa, que acaba de dar Rosa. Es eso, es un efecto no deseado, porque eso es lo que uno piensa. Hay un problema que hay exceso de automóviles y no caben y por eso hay congestión. Entonces construyamos más vías. Entonces la gente apenas empieza a sentir que puede andar, la gente que no tiene carro va a ver que se puede ahora sí andar y van a comprar más, ¿sí? Entonces es una simple relación de oferta y demanda, por ejemplo. Si yo veo que el uso se me va a facilitar, pues vamos a comprar más. Aumentar las vías, mejorar las carreteras, ampliar las dobles calzadas y demás. ¿Qué incentiva? Que usted se compre su carrito y quiera andar por ahí. Por eso me parece que B sí se desprende del contexto, mientras que D no. ¿Vale? Entonces, para que lo tengamos ahí presente, ¿no? Pasemos a la siguiente. Pregunta número 5.
El presidente de un país electo democráticamente decide que para facilitar la aprobación de sus propuestas por el Congreso va a abolir todos los partidos políticos de oposición. Suena como uribista. ¿Sí? Todos los partidos políticos de oposición. Esta decisión atenta contra la democracia. Por favor, cuéntenme ustedes ahí en su vasto conocimiento cuál opción creen que es. Veo que John, Daniel, Juan Manuel, Camilo, Eduardo, Miguel, Julián, Andrés, Helen, dicen A. Ustedes están muy voladores, muchachos. Eso me gusta. Creo que me entró otro correo. Lauren Micolta acaba de enviar un correo con una pregunta. Muchísimas gracias, Laura. La va a tener presente para la próxima sesión. Todos dicen A. Sí, porque los partidos políticos garantizan la representación de diferentes ideologías, ¿cierto? Perfecto, listo. Entonces ustedes leen el contexto, leen la tarea y leen las opciones. Por ejemplo, haciendo el ejercicio de solamente mirar la pregunta y la tarea y de una vez mirar qué voy a buscar, es decir, sin mirar las opciones, yo voy a mirar lo siguiente. Ustedes saben que existe el Estado Social de Derecho, ¿cierto? El Estado Social de Derecho tiene unas particularidades específicas, ¿cierto? Es democrático. Se supone que hay representación de todos los espectros ideológicos. En ese sentido, si un presidente de la República quiere abolir partidos políticos, ¿cierto? De una vez hay una limitación a la democracia. Entonces, ¿qué vamos a decir? Tengo que buscar una respuesta que me diga sí. De una vez, solo escaneando con la vista, usted sabe que de una vez C y D fuera. ¿Sí? Porque manejamos el concepto de cómo es la democracia, cómo es el Estado Social de Derecho, cómo es esta relación de partidos. Esto de una vez, las no salen. O sea, sin leerlas. No hay ni necesidad. ¿Por qué? Porque tenemos esos conceptos previos. ¿Vale? Miramos A y B. Miremos la B. Por ejemplo, ustedes todos dicen la A. Ya les digo, sí, es la A. Muy bien, muchachos. Vamos a ver por qué la B no. Dice, sí, porque los partidos políticos deben respaldar las decisiones del presidente electo. Eso no es una democracia, eso es una lambisconería, ¿sí? Entonces se supone que los partidos deben representar todas las líneas de espectro posibles en una sociedad. Entonces, sí, cierto, pero el argumento, nada que ver. Entonces nos deja la A, sí, porque los partidos garantizan la representación de diferentes ideologías. ¿Listo? Muy bien, muchachos y muchachas. Sociales y ciudadanas arroba puntaje nacional punto co para el que está preguntando el correo por allá. Sí, Fanny, por ejemplo, tú lo estás planteando ahí, suena gracioso. Cada opción de respuesta o cada pregunta es un universo paralelo. Uno tiene que abstraerse de la realidad en la que está y ponerse en la realidad de esa pregunta. Porque no hay más, no hay más mundo, no hay más universo, es ese. No más. Por eso la respuesta anterior sigo diciendo que la opción correcta era la B y no la D. ¿Listo? ¿Pasamos a la pregunta o alguien tiene algo que decir por ahí? Juan Manuel acaba de enviar un correo. Saludos, Juan Manuel. Que lo salude en la presentación. Saludos, Juan Manuel. Buenas noches. Me encanta saber que estás aquí con nosotros. Next, dice Daisy. Yo le hago caso a Daisy. Por ejemplo, esta pregunta me pareció buena, pero se ve algo borrosa. Entonces, eso era lo que decía hace un momento. Procuremos revisar la calidad de la imagen antes de enviarla para que no se pierda ese esfuerzo de ustedes. Es que es el esfuerzo de ustedes, la preocupación, el interés de ustedes. ¿Listo? Andy Blanco, envíame esa pregunta de pronto al correo y tratamos de ponerla para la próxima sesión. ¿Listo? Dice, de acuerdo con el artículo 30 del Código del Menor, todo menor tiene derecho a la protección, al cuidado y a la asistencia necesaria para lograr un adecuado desarrollo físico, mental, moral y social. Estos derechos se reconocen desde la concepción, cuando los padres o las demás personas legalmente obligadas a dispensar estos cuidados no estén en capacidad de hacerlo, los asumirá el Estado con criterio de subsidiariedad. Según lo anterior, la entidad del Estado que debe asumir dicho compromiso es.
¿Listo? Para que ustedes me cuenten ahí cuál es. Me acaba de entrar correo de Julián López y de Anthony Trejos para que queden satisfechos. Julián, uy, esas preguntas las tengo en cuenta para la próxima sesión porque están muy largas. Si me pongo a leerlas, no, no las vemos ahí. Lo mismo para Anthony, gracias por el correo. Lo tenemos en cuenta para la próxima sesión. ¿Listo? No, que no le den rabia las preguntas. No. Yo una vez lo mencionaba acá, cuando ustedes tienen el interés, la preocupación y están ahí encima de la situación de analizar documentos, pruebas, hacer simulacros, créanme que ustedes van adquiriendo un nivel, van adquiriendo un nivel. Entonces, no es que la pregunta sea muy fácil, créanme que hay gente que cae, que mueren preguntas como estas. Yo estaba mirando, por ejemplo, un documento de competencias ciudadanas hace poco y uno veía preguntas supremamente absurdas y el índice de aciertos es del 20-25%. Entonces, no, no es para que se confíen, pero para que tampoco crean que esto es muy fácil. Andrés Pozo, que si me envió unas preguntas, sí, estaba tu correo ahí. Entonces ustedes dicen que sé, entonces es un conocimiento básico. Me acaba de entrar correo de Andrés Saray. Saludos para Andrés Saray. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, eso no tiene pierde. ¿A qué va la pregunta? A que le échenle una repasadita a aquellas instituciones que hacen parte del Estado y cuáles son sus funciones, para que lo tengan claro. Porque esta pregunta puede despistar a alguien que no tenga conocimiento de qué es el ICBF. ¿Vale? Entonces, es para que ustedes repasen qué instituciones hay, qué hace la Procuraduría, la Contraloría, la Personería, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el mismo ICFES, el ICETEX, todas estas instituciones que son de la esfera estatal, porque a veces se nos van a ir por preguntas de este tipo. ¿Sí? De que nos van a preguntar por alguna por una institución del Estado y nosotros no sabemos qué hace. ¿Listo? Esta es muy fácil, pero es para mandarles esa cuñita. La cuñita de que échenle una repasadita a las instituciones del Estado. ¿Vale? Esta creo que también es muy sencilla. Ah, no les he hecho el reconocimiento a los dueños de la pregunta. Esta es de Sofía Lorena Rangel. Ella también me hacía unos comentarios ahí de que yo la olvidaba y la ignoraba. Entonces ahí está tu pregunta. Esta es una pregunta aportada por Miguel Mendoza. Saludos a Miguel si está por ahí. Muchísimas gracias por las preguntas. Sebastián pregunta que la próxima clase se le podría explicar las funciones de las diferentes instituciones de Colombia. Yo ya hice esa clase relacionada con las instituciones y la organización del Estado colombiano. Entonces sería para que porfa entres al canal de Puntaje Nacional Colombia, busques el video ahí en la sección de Ciencias Sociales y Ciudadanas y veas el video y veas el like y me mandas saludos ahí en la caja de comentarios. Sí, porque eso ya está ahí, muchachos. Tengan presente que este es un proceso que ya lleva meses, entonces ahí pueden encontrar muchos de esos referentes. ¿Sí? B, 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 todos dicen ustedes B. Uy, me dejé colgar y no leí la pregunta. La acción de tutela otorga a los ciudadanos un mecanismo para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales. Cuando estos resultan vulnerados, la sociedad en general ha tomado este mecanismo como la principal herramienta de defensa de sus derechos. Un ejemplo de ello es la tutela interpuesta por. ¿Sí? Entonces ustedes dicen B. Los usuarios de las EPS para ser atendidos digna y oportunamente. Entonces ustedes allá están. Hay un consenso mayoritario en torno a la opción B, pero por ejemplo, José Alejandro me dice que la D es tentadora. Vamos a mirar de pronto la D. Los estudiantes de colegios oficiales para que no pierdan el año escolar. Nada, no, eso es una vagabundería. Con todo respeto. ¿Sí? O sea, el derecho a la educación no es un derecho a la educación per se, sino es un derecho en el que usted. No olviden que todo derecho tiene una relación con un deber, ¿sí? Todo derecho implica una responsabilidad. En el caso de D, yo no puedo ir allá, es que yo tengo derecho a la educación y pásenme porque pues, no importa que no hice nada, pero tengo derecho a la educación. No es así, ¿cierto? Todo derecho implica un deber, una responsabilidad. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos eso. ¿Cómo descarta usted eso? Por relación de derecho fundamental. A los usuarios de Transmilenio para que no les roben el celular, eso sería sensacional. Porque pues en Transmilenio se roban de todo, ¿sí? Es más peligroso que andar por la calle. Pero no, no está haciendo referencia a un derecho fundamental. Las acciones de tutela, recuerden, ténganlo presente siempre que es para alegar o exigir un derecho fundamental.
La B, el derecho a la salud es un derecho fundamental, entonces no sirve. O los deudores de los bancos para que no les cobren intereses tan altos. Eso no está sujeto a ningún criterio jurídico político, es una relación contractual, sujeto a cosas económicas que no están tan sujetas a la ley. ¿Vale? Entonces por ese lado es la B. No me digan que las preguntas son muy fáciles, porque no parten del hecho de que ustedes son muy buenos. Créanme que hay gente que cae en esas preguntas. Se lo juro. Lo he vivido como profesor. En un correo me acaba de llegar Juan Manuel Young, me dice, pero la 6 puede salir siendo propaganda al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Sí, lo que pasa es que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no está dando créditos. ¿Sí? Que puede ser de pronto el elemento que usted toma en relación a ¿a la qué? A la pregunta que yo hice hace un par de sesiones donde le hacían publicidad al ICETEX, ¿no? Pues usted al ICETEX sí le compra algo, al ICBF usted no le compra nada, entonces no hay ningún problema. ¿Sí? Se hablan de instituciones, pero no con el propósito de que usted crea que hay que comprarle algo, ¿no? El fin social de la entidad es distinto. Entonces, pues por ese lado, sí, no le están haciendo publicidad al ICBF o algo. ¿Cómo sería una publicidad al ICBF? Quiero alquilar una pieza allá en el lugar donde tienen a todos los niños, pues no, lo dudo. Es cruel, pero no, no es así. Brandon Silva, que si me llegó el correo, no, permítanme porque no puedo estar aquí y allá en todo lado. Y ya miramos a ver quién más me ha escrito correo. Miremos. La siguiente pregunta. Pregunta número 8. Por ejemplo. La tercera revolución industrial se refiere a la producción descentralizada de productos relacionados con las nuevas tecnologías. En Colombia la producción se concentra en la minería, la agricultura, la extracción de petróleo y sus derivados. Es decir, está por fuera de la tercera revolución industrial, lo cual recuerda la historia del siglo XIX, porque en tal época el país... Pregunta número 8. Aldemar Ospina dice que haga una clase sobre las entidades colombianas. Ya la hice, hombre. Lo mismo que decía el compañero. Echémosle la revisada al canal de Puntaje Nacional. No es por hacer publicidad, no. Para nada. Es para que vean el video. La información está ahí. Creo que el capítulo se llama La Organización del Estado Colombiano. Las instituciones. Organizaciones del Estado colombiano, organismos de control y mecanismos de participación, se llama así la clase. ¿Listo? Porfa, envíenme con el número porque hay una persona que me está dando respuesta de la pregunta anterior, entonces debe ser por términos por asunto de del retorno y demás, ¿cierto? La transmisión se demora unos segunditos en llegar. Entonces, no me pierdan el número para podernos guiar. Porque hay gente que dice C, B, C, A, B o C, dice Kevin Cruz, Natalie dice es la B, José Alejandro, Steven, José Alejandro dice que es la A, Steven dice que es 8C, muchas gracias por seguir la indicación. Natalie me sigue hablando de la pregunta anterior, entonces por eso es que me estoy confundiendo. Por favor, apiádense de mí. COB, listo, te voy a mirar la pregunta número 8. Dice, la tercera revolución industrial se refiere a la producción descentralizada de productos relacionados con nuevas tecnologías. Entonces, esto ya es un modelo de producción ya muy avanzado, la era digital. Perdón, la era digital y demás. ¿Cierto? Pero en Colombia, ¿qué estamos haciendo? La producción se concentra en la minería, la agricultura, la extracción de petróleo y sus derivados. Es decir, si Bolívar reviviera y viniera a ver el sistema económico colombiano, diría que esta vaina en 200 años no ha cambiado nada. ¿Sí? Es decir, por estar fuera de la tercera revolución industrial, la cual recuerda la historia del siglo XIX, porque en el siglo XIX era así, en tal época el país, entonces, A, permanecía en guerras frenando el desarrollo. ¿Cuáles guerras? ¿Sí? Recuerdan que cuando nosotros veíamos la parte de historia de Colombia, veíamos si sí, habían muchas guerras civiles, pero el modelo económico ahí a trancas y mochas iba andando. ¿Sí? Entonces, lo político era un caos, la economía medianamente andaba.
B. Cultivó y vendió tabaco durante todo el siglo. Entonces tenga presente que el contexto de la pregunta me está hablando de un elemento económico. La A sería un elemento más como político, militar. C. Dependía de los productos industriales ingleses. En el siglo XIX, sí, dependíamos de muchos productos que venían de Inglaterra, pero miren el contexto. Él lo que está haciendo es la comparación de cómo es nuestro modelo económico actual a cómo era en el siglo XIX, nuestro, ¿sí? ¿Qué producíamos nosotros? No qué comprábamos afuera. Entonces, por contexto, se sale, ¿sí? Por esa explicación, vuelvo y la doy. La pregunta nos está pidiendo que comparemos la forma de producción actual y del siglo XIX en Colombia, ¿cierto? No a quién le compramos afuera ni con quién nos relacionamos. Incluso en este momento ya no dependemos tanto de los productos industriales ingleses. ¿Vale? Entonces, por eso C también queda por fuera. D, protegió la producción artesanal de alimentos. Pero entonces, ¿qué sucede? Estamos hablando de que actualmente la producción de la minería, la agricultura, la extracción y sus derivados. Entonces, lo principal no es la agricultura para producir alimentos, ¿cierto? Entonces, tenemos la minería, la extracción de petróleo y demás. Estamos en la producción de materias primas. Entonces, en ese sentido, D tampoco nos resulta una opción viable. En ese sentido, cultivó y vendió tabaco durante todo el siglo, ¿cuál? El 19. Por eso dice que se parece al modelo actual porque producíamos materias primas. ¿Listo? Entonces, en esta pregunta número 8, la opción correcta es la opción B. ¿Listo? Allá dice que en algún lado. Dijeron que era la C. Dependía de los productos industriales ingleses. Es que la opción C nos muestra eso, una relación de dependencia, ¿cierto? Nos estamos dando una relación de dependencia. En el contexto de la pregunta no se nos habla de ninguna dependencia. ¿Sí? Está hablando del modelo interno, no de la relación externa, ¿vale? Por eso yo descarto la opción C. Por mero y físico contexto. Recuerden que yo les decía, cada pregunta es un universo paralelo. Entonces, por eso digo, la C no puede ser. Porque en el contexto jamás me hablaron de las relaciones económicas externas. ¿Vale? Por eso digo, es la B. Durante el siglo XIX, pues lo que más se producía era eso: tabaco, quina, caucho y demás. ¿Vale? No éramos exportadores de flores, café y banano como en el siglo XX, primera mitad del siglo XX. ¿Vale? Siguiente, entonces le hago caso a Sara. Gracias, Sara. Saludos. Esta pregunta es aportada por Juan Manuel Young. Entonces, Juan Manuel, mil gracias por todo lo que usted aporta. Espero que me pueda regalar ese GIF. Pregunta número 9. La sociedad civil ha creado diversas organizaciones como las comunitarias, las no gubernamentales, conocidas como ONG. Los sindicatos, los grupos ecologistas, los movimientos por la paz, entre otras. El propósito general de las organizaciones de la sociedad civil es. Pregunta número 9. Esta pregunta es aportada por Daniel González y Sarita Velasco, que me la enviaron en correos distintos, pero está la misma pregunta y me pareció buena y vale la pena hacerle el reconocimiento a los dos. De nada, Sara. Mil gracias a ti por enviarnos tus preguntas. Eduardo Oviedo dice que es la A. Aide Montaño A. Kevin Cruz dice que está como dura. Carolina Peñola dice A. Sebastián 2.3 A. Laura Senejo A. Julián Méndez. Bueno, mientras están ustedes ahí escribiéndome la respuesta, voy a aprovechar para enviar un saludo a mis queridos estudiantes del Colegio Distrital Gustavo Restrepo, que esta mañana me amenazaron de que me iban a ver. Entonces, que les enviara saludos. Ojalá estén por ahí. Saludos, muchachos. Dicen A, D, Karen Gómez, Rogelio, Sara. Dicen A, Carlos, dice D, César. Yonok dice que la A, César Adolfo D. Entonces veo que hay como están partidos, la opinión está dividida,
entre A o D. Aunque Kevin Steven Ceballos dijo B, parece muy bien. O sea que a mí lo que me preocupa es el debate. El debate es lo que enseña, lo que construye, lo que edifica en términos de conocimiento. La prueba no tanto. Henry Fernando Pelayo dice que no la entiende, entonces ya, fresco, no me preocupe. Vamos a mirar. La sociedad civil ha creado diversas organizaciones como las comunitarias, las no gubernamentales. Eso significa ONG, organización no gubernamental, es decir, no depende del gobierno, no es una institución del Estado, ¿cierto? Es una organización que se crea con un propósito. ¿Cuáles? Los que nos está diciendo la pregunta son básicamente esos. Los sindicatos, los grupos ecologistas, los movimientos por la paz, entre otros. Por ejemplo, organizaciones para la defensa de los derechos humanos, las comunidades LGTBI, ¿cierto? Amnistía Internacional. Eso es un montón de. Usted puede buscar ONGs y eso aparece en un montón de cosas porque hay muchos fines variados, ¿vale? Pero son ONG. Entonces, son organizaciones que son privadas. Por lo general son sin ánimo de lucro, o sea, no lo hacen con el fin de enriquecerse, a pesar de que algunas mueven mucho dinero, no lo hacen con ese propósito, lo hacen con el propósito, como dice ahí, pueden ser organizaciones de sindicatos, de grupos ecologistas, por ejemplo, Greenpeace es una ONG, ¿cierto? Los movimientos por la paz, Human Rights Watch, hace vigilancia en los países sobre derechos humanos, ¿sí? Es muy variado, ¿cierto? Pero es una organización. De pronto no lo digamos privado, pero hace parte de la sociedad civil que se organiza para preocuparse de temas públicos, ¿vale? Temas públicos. Entonces, voy a anticipar que la pregunta número 9, la opción correcta es la D. Felicitaciones a todos aquellos que llegaron a la opción D. Vamos a mirar. Fanny me dice que es UNICEF. No, UNICEF no es una ONG. Porque UNICEF es un organismo de Naciones Unidas. Y Naciones Unidas es creada ¿por quién? Por los estados, ¿sí? Entonces no es una organización organizada a partir de sociedad civil, sino es una organización que depende de la organización estatal o del organismo internacional conocido como Naciones Unidas. ¿Listo? Vamos a mirar. Entonces, el propósito general de las organizaciones de la sociedad civil es. Entonces ahí está la tarea. Promover acciones orientadas a defender la paz, humanizar el conflicto armado y propiciar el diálogo entre sus diferentes actores. No. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ONG en términos general. Y esta opción A nos muestra un tipo específico de ONG. Ya sabemos que les preocupa el clima, les preocupa los animales, les preocupa los derechos humanos, la comunidad LGTBI. Entonces es muy variado el interés. No necesariamente ese que describe A. Entonces, A nos está hablando de solamente un grupo específico de ONG, no de todas las ONG en general. ¿Listo? Siguen entrando correos. Mil gracias, muchachos. Me encanta que me escriban. B, apoyar las asociaciones voluntarias y con objetivos definidos por sus miembros para desarrollar tareas propuestas por el gobierno. No. Porque por eso son no gubernamentales, es decir, no siguen agendas políticas de los gobiernos. ¿Sí? Entonces, tareas propuestas por el gobierno, falso, porque por eso son ONG, organización no gubernamental. ¿Vale? Entonces, no siguen propuestas de gobierno. C, fomentar la participación de las ideologías políticas opuestas a los partidos tradicionales para competir en la contienda electoral. Falso de toda falsedad. ¿Por qué? Porque las ONG pueden tener un fin ambientalista. Por ejemplo, Greenpeace. Greenpeace no, hasta donde tengo entendido, no tiene aspiraciones políticas, por ejemplo. ¿Sí? Amnistía Internacional. Human Rights Watch. O sea, velan por los derechos humanos, pero no se casan con una ideología o con un partido político con propósitos electorales. Entonces, en ese sentido, tampoco es la opción C, pero ¿de qué partimos? De tener claro qué es el concepto de ONG y que está por fuera de las directrices de gobierno y que no es una institución de Estado, es una organización creada por la sociedad civil. ¿Qué es la sociedad civil? Todo aquel grupo poblacional que está fuera de la administración del Estado. Esa es la sociedad civil para que lo tengan también presente. ¿Listo? Siguiente. Saludos a Daniel González y a Sarita Velasco. Mil gracias por las preguntas. 10.
Yo creería que después de la 10 hacemos una pequeña pausa para que se tomen alguito, 2 minuticos, y podemos continuar. Yo creo que sí nos va a alcanzar el tiempo. Pregunta número 10. La sustitución de importaciones fue el nombre que recibieron las políticas económicas adoptadas en algunos países de América Latina durante la década de los años 70. Estas políticas tendieron a... Entonces, para que por favor, hay alguien pregunta por la opción 9. La 9 era la D. Mientras yo miro quién me ha escrito por aquí. Ahora no cargo. Tengo un correo de Sebastián 2.3, Brandon Fernando Silva, y ahí está cargando. Adriana Humada, no, hasta el momento no he visto que me entre, pero igual espera que está cargando. ¿Qué dicen ustedes por allá? Andrés Gómez, Sergio Radical C. Adriana Ahumada, tengo correo de Adriana Ahumada, de Juan Manuel, como de costumbre, Karen Gómez, hace rato no me escribía, Sebastián y Brandon. Gracias, muchachos. Me encanta la confianza que ustedes depositan en mí. Dicen C, ahorita reviso el correo, Anthony, es que de verdad es... Estoy un poco... lineal, entonces me toca una cosa a la vez. C, están inclinados por la opción C. Entonces esta pregunta fue puesta porque tiene un problema. Tiene un problema. Tiene un problema. Me pregunta Juan Manuel que si me llegó el GIF. Gracias. Canta ese monacho. Esta pregunta tiene un problema. Tiene un problema. Y por como veo la imagen, creo que fue sacada de un simulacro ICFES. Por el tipo de letra y por la imagen. Me corregirá Daniel González si de pronto está conectado para que me aclare la fuente. Pero tiene un problema y está en las opciones de respuesta, no en la fecha, Juan Manuel. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Dice, ¿cuál es la tarea? Estas políticas tendieron a, entonces de qué estamos hablando, de sustitución de importaciones durante los años 70. ¿Qué pasa? En los años 70 hubo otra crisis económica bastante fuerte y tocó otra vez volver a lo mismo que ha pasado en la década de los 20 y los 30, para que se contextualicen, ¿no? Una crisis asociada al precio del petróleo. Para que también consulten para información, que de pronto esa parte de la historia se me pasó. Sustitución de importaciones es un concepto que ustedes deberían tener claro, porque lo vimos cuando analizamos la parte de la crisis del 29, que obligó a las economías en América Latina a implementar la sustitución de importaciones. Como dice la misma palabra, hay que sustituir lo que se está trayendo de afuera, porque pues, como afuera están ahí una crisis económica, pues no podemos comprar lo que ellos producen. Entonces tenemos que empezar nosotros a producir lo que antes comprábamos afuera. Eso es sustitución de importaciones. ¿Vale? Entonces dice, A, fortalecer la producción nacional abriendo las fronteras a la libre competencia con productos externos. Eso no es sustitución de importaciones. ¿Sí? Sustitución de importaciones implica fortalecer la economía interna, pero la opción A es una opción que se asocia más al neoliberalismo y saben que el neoliberalismo es todo lo contrario. No se busca fortalecer la economía interna, sino la economía global. O sea, la economía interna no importa. ¿Sí? Entonces, por eso A no es una opción de respuesta válida. D, fortalecer las exportaciones nacionales por medio de una política monetaria que privilegia la devaluación monetaria. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar que por ahí está el errorcito. B, facilitar la importación de productos manufacturados que no se produjeran en el mercado nacional. Facilitar la importación. ¿Cómo es que vamos a facilitar la importación si ya sabemos que toca sustituir la importación? ¿Sí? Porque no están produciendo nada afuera. Entonces, B ya de una vez queda descartada. ¿Sí? Porque estamos en sustitución de importación. Entonces, ¿por qué vamos a facilitar la importación si no hay nada que importar? ¿Vale? B muere. Entonces tenemos un conflicto entre C y D.
Fortalecer la producción nacional mediante el cierre de importaciones de productos manufacturados y el fomento de la producción interna. Fortalecer la producción nacional mediante el cierre de importaciones de productos manufacturados y el fomento de su producción interna, ¿sí? Entonces sería C, ¿sí? Esta pregunta, ¿qué espera ahí? Pues que usted responda. C. ¿Sí? Que espera que usted responda que es la C. Está el pero, está el lenguaje oculto, el subterráneo de mensajes extraños que envía el ICFES, pues, que está en la opción D. Fortalecer las exportaciones nacionales por medio de una política monetaria que privilegia la devaluación monetaria. ¿Qué sucede? Que en una economía como la colombiana, los pequeños grupos exportadores asociados a los que veíamos en estas preguntas, minería, agricultura, extracción de petróleo y sus derivados, tienen unos intereses particulares, ¿no? Ellos quieren exportar. ¿Y cómo hacen que sus exportaciones sean más lucrativas? Lo hacen por medio de una política monetaria que privilegia la devaluación, ¿sí? Para ellos, como ellos exportan y venden en el mercado internacional, ellos reciben dinero en dólares. Pero si la moneda nacional, el peso, se devalúa, entre más dólares yo gane afuera, más pesos me van a dar aquí adentro. Entonces es una política muy grosera que se ha hecho mucho, ha hecho mucho el Estado en favor de los exportadores de estas materias primas y demás otros productos, ¿cierto? Incluso juegan con la estabilidad económica devaluando la moneda para que ellos puedan ganar más en dólares, ¿vale? Entonces es un juego económico peligroso, por eso digo, hay un elemento ahí maluco en ese D, que también podría ser, pero obviamente no es lo que ellos quieren escuchar, ¿vale? Entonces la opción correcta es la C. Dice que la devaluación monetaria no es deseada, depende del contexto. Para ellos es sensacional que el dólar esté caro y la moneda esté muy devaluada, porque como ellos exportan y les pagan afuera en dólares, entonces se van a enriquecer en dólares. Y como ellos no vienen a traer sus riquezas aquí porque las esconden en otro lado, entonces disfrutan en dólares para en otro lado. Es que esos son los caminos intrincados de la economía, ¿vale? Entonces yo creería que daría un receso, 2 minuticos, y volvemos a ver si por fin hago todas las preguntas completas de un día. ¿Vale? Entonces, 2 minutos y nos vemos aquí nuevamente. Espero que el muchacho haya alcanzado a lavar la loza en 2 minutos. Listo, muchachos, estoy de vuelta aquí. Entonces, vamos a mirar. Listo, toda esta opción quedó ahí porque de cierta forma, o sea, D es una opción que yo quería llamar la atención respecto a ella porque me refiere a un problema. No quiere decir que el problema está en la pregunta, ¿sí? La opción es C, por el contexto que me describe América, años 70 y demás, pero quería hacer una reflexión en torno a cómo manejan la economía nuestros padres, porque alguien va a decir, es que nadie, que ningún país quiere que su moneda se devalúe, pero pues, ¿se acuerdan que yo decía que esto era la República Independiente de Macondo? Entonces, hay exportadores que se benefician de que la moneda se devalúe, y como el Estado es controlado por esas élites que controlan las exportaciones, entonces, por eso es que a veces necesitan tapar sus huecos fiscales, entonces permiten que se devalúe esto un poquito. Porque así es. ¿Listo? Vuelvo y te digo, Stephanie, sí, no, no conviene al país, a una clase exportadora específica, si le conviene. Obviamente no a un extremo. Por ejemplo, todo ese fajo de billetes que representan un dólar en bolívares, obviamente no en ese extremo, pero sí les conviene que la moneda se devalúe un poco porque el dólar se pone un poco más caro y ellos les pagan en dólares, ¿vale? Listo, entonces hagámosle a la siguiente porque mi idea es por fin terminar las que traje el día de hoy. Uy, fuerte. Es un aporte de las preguntas de Catalina García, que es infaltable. Aquí, saludos Catalina, espero que te encuentres muy bien. Mil gracias por tus correos, preguntas y demás. ¿Listo? Pregunta Laura en mi cota que cuál es el criterio para el precio de la moneda. Yo lo mencionaba en una sesión anterior, es la confiabilidad de la economía, la industria, la producción que hay en ese país.
¿Qué economía respalda esa moneda? ¿Listo? Entonces, este es largo. Entonces, el siguiente es un comunicado enviado por el consulado estadounidense en Santa Marta al secretario de Estado en Washington, en telegrama del 6 de diciembre de 1928, abre comillas, el sentimiento contra el gobierno y a favor del proletariado que es compartido por algunos de los soldados es encumbrado y es dudoso si podemos depender del gobierno para la protección. Ya, eso es lo que se están diciendo ahí. Puedo sugerir respetuosamente que mi solicitud de la presencia a poca distancia de un buque de guerra estadounidense se conceda. El carácter de la huelga ha cambiado y las alteraciones son una manifestación con una tendencia subversiva. Norteamérica defendiendo sus estados, sus intereses en cualquier parte del mundo. ¿Listo? Esta descripción de las circunstancias políticas previas a la masacre de las bananeras puede ponerse en duda si se tiene en cuenta que. C, ustedes dicen C, de pronto algunos tienen ese cuestionario, no importa. Opción C, ustedes dicen que C, sí, es opción C. El comunicado no plantea. Dice que hay una relación entre los huelguistas y algunos partes de los soldados, pero pues muchos sabemos qué sucedió en la masacre de las bananeras y sabemos que fue el mismo ejército el que fue y masacró a toda esa pobre gente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que este señor, el que redacta esta cosa, pues tiene un miedo de lo que le pueda llegar a pasar y no confía en el ejército colombiano. ¿Sí? En ese contexto está. Entonces, por eso la opción correcta es C. Se da por sentada una relación entre las Fuerzas Armadas y los huelguistas sin aportar evidencia sobre esto. ¿Por qué? Porque el man está defecado del susto de lo que le pueda llegar a pasar. E incluso el mismo comunicado lo manifiesta, ¿cierto? Entonces, y tengan presente la tarea. Esta descripción de las circunstancias políticas previas a la masacre de la bananera puede ponerse en duda. En duda. ¿Qué elemento se puede poner en duda? Es que el ejército, hay miembros del ejército que están aliados con los huelguistas, porque sabemos que a la final fue el ejército colombiano el que masacró a los huelguistas, que eso también lo vimos en una sesión anterior, ¿cierto? Eso no descarta inmediatamente las otras opciones, ¿sí? Dice, en ella se afirma que el carácter de la huelga ha cambiado, sin señalar los aspectos centrales del cambio. Si tenemos un conocimiento de la protesta, sabemos que la protesta se hizo un poco más radical, se hizo más fuerte. B es un estadounidense y no un huelguista el que argumenta que los soldados están en contra del gobierno. Esa también se nos podría dar. Vea cómo son las cosas. D, las comunicaciones entre los cónsules y el secretario de Estado debían tener el visto bueno del gobierno colombiano. Falso, completamente falso. O sea, eso es intromisión en asuntos diplomáticos de otro país, a pesar de que estén aquí. Eso no está bien visto en la diplomacia y en el derecho internacional. Así que D muere. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, sería la C por aquello de que las Fuerzas Armadas tienen un vínculo con los huelguistas. Aunque B es muy coherente con lo que está manifestando. El argumento, entonces no nos está dando a entender la palabra clave de la tarea que es la duda, ponerse en duda. Entonces, por eso B no es. Quedamos con la opción C. Listo para todos los que dicen por allá C, felicitaciones. 12. Esta pregunta casi no sale porque la imagen está un poco torcida, pero me pareció buena pregunta. La anterior, Catalina García, salud, ya te ha saludado. ¿Colombia mantendrá su población en mejor situación económica? Sí. Andrés Gómez, tú preguntas, pero profe, los soldados no estaban a favor del gobierno, por eso la tarea dice, ¿por qué se puede poner en duda? Porque el gringo ese que estaba paniqueado dijo que habían soldados que apoyaban la huelga, lo cual era completamente falso, por eso se puede poner en duda. Por eso la opción correcta es la que dijimos ahí. ¿Listo? Miremos la pregunta 12. Sara dice B. La B. Kevin, B, B. Eduardo dice A. Nicola, Laura, B, D. Alguien dijo Sergio, dijo D. Uy, me abrumaron. B, listo. Entonces vamos a mirar. ¿Colombia mantendría a su población en mejor situación económica? Sí.
el crecimiento de la población fuera superior al desarrollo económico, nunca. Nunca, porque es que si hay demasiada población y el desarrollo económico no va a pagarles a sostener a esa gente, pues no va a haber una mejor situación económica. Falso. B, el desarrollo económico fuera superior al crecimiento de la población. Es lo mismo que el anterior, pero al revés. Entonces, por eso sí ya tiene sentido. C, se produjera en mayor proporción la afluencia de población hacia las zonas urbanas. No, porque el hacinamiento sería increíble, ¿cierto? Y eso dañaría la situación económica. O sea, habría mucha gente viviendo en los centros urbanos y esto nos trae todos esos problemas que conlleva el aumento de la población y de pronto la ciudad no está en condiciones espaciales de recibir tanta cantidad de gente. Entonces, en ese sentido tampoco. Se implantara un régimen más severo en el orden público de las ciudades. Eso es una razón política, no económica. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, la respuesta correcta de la 12 es la B. ¿Listo? B. ¿Listo? Miremos la pregunta número 13. Uy, esta es buena porque implica mapas. Y había gente que estaba muy preocupada por los mapas. Los mapas que les van a aparecer a ustedes en las pruebas es para que hagan este ejercicio. Interpreten el mapa. Entonces dese cuenta que ahí está el mapa, tiene sus características, tiene un marco, tiene convenciones, tiene rosa de los vientos, tiene escala numérica y gráfica. ¿Sí? Entonces, para que sepan, un mapa tiene todas esas características y usted lo puede ver ahí todo. De pronto el marco no está completo porque pues cuando recorté la imagen lo moché, pero ahí está. Tiene la rosa de los vientos, que solamente aparece el norte. Tiene las convenciones, tiene el título, tengan muy presentes esos elementos de cartografía básica. Tiene colorcitos, ¿sí? La escala que nos muestra ahí, la escala isométrica, nos está haciendo referencia a ¿qué? ¿Qué está hablando el mapa? Está hablando de habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces ahí podemos ver dónde hay más población, dónde hay menos, dónde se concentra la mayoría de la gente. ¿Ve? Listo. ¿Vale? Es un elemento que a través de la cartografía representamos elementos demográficos. ¿Sí? Es un mapa temático. No describe condiciones físicas, sino unas condiciones sociales. ¿Vale? Que hay tipos de mapas, para que también lo tengan presente. Si quieren, consúltense un texto muy bonito del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, si tienen dudas respecto a mapas y demás, que se llama Geografía para Niños. No se ofenda por el título. Es muy bonito, es muy ilustrativo y es muy sencillo en las explicaciones que hace, ¿vale? Entonces, échenle una revisada. Pues no sé, Catalina, yo las que aprendí eran la escala numérica y la escala gráfica. Por esto estoy desactualizado. La escala gráfica es la que aparece en la esquina inferior derecha del mapa, que está un segmento blanco, negro, ¿cierto? La escala numérica es la que aparece, por ejemplo, encima de esa escala de rayitas blanca y negra, o en el caso de donde está San Andrés y Providencia, que abajo dice escala 1 a 1 millón. Quiere decir que cada un centímetro en el mapa representa 1 millón de centímetros en la realidad. Y lo mismo sucede con la otra escala numérica que dice escala 1 a 10 millones. Quiere decir que cada centímetro en el mapa son 10 millones de centímetros. Así más o menos uno interpreta la escala. Listo. Entonces, ahí está el mapa. ¿Listo? Pregunta, analizando este mapa, ¿dónde se muestra la densidad de población en distintas zonas del territorio colombiano? Perdón, analizando este mapa, ¿dónde se muestra la densidad de población en distintas zonas del territorio colombiano? ¿Puede inferirse que? Para que por favor me voten la respuesta. Se quedaron pensando. Stephanie C, Laura C, Catalina C, Dylan C, Gaby C, Julián C, Esteban C, por mapa y conocimiento previo. Perfecto, me encanta eso. C, C, todos dicen C. Entonces vamos a ver C. Los centros urbanos en la zona andina tienen mayor densidad de población que los centros urbanos en la zona suroriental del país. Perfecto, eso era. Qué bueno, ustedes ya tienen una imagen de Colombia en la cabeza, sensacional.
En el momento que le presenten un mapa, usted se va a saber ubicar. Eso es fundamental. Pero no crean que es fácil. Hay gente que no lo tiene y que no lo sabe y que nunca lo aprende. ¿Listo? Esto nos descarta las otras. Los centros urbanos en la costa atlántica son mucho menos poblados que los centros urbanos del interior del país. Ah, mira, sí es cierto. Tienen los mismos colores. ¿Sí? Pues nada más visualmente ya sabemos, no es más, no es menos. Por la intensidad se ve que es parecida. C. No, perdón, B. Las zonas selváticas del sur del país están más densamente pobladas que las zonas costeras del litoral pacífico. Ahí tiene el mapa otra vez, puede contrastar los colores y darse cuenta que no es así. Y D. Los territorios de frontera están más densamente poblados que los territorios ubicados alrededor de la cordillera central. Completamente falso, ahí están nuevamente los colores. ¿Listo? Vamos para la... No, mi objetivo es terminar, terminar, hay que terminar. 14. El periodo de la monarquía de los Borbones en España se caracterizó por una centralización del poder, un manejo riguroso en la recaudación de impuestos como fuente de recursos para el Estado y un mayor peso numérico y decisorio de peninsulares en la burocracia colonial de América. Estas políticas fueron el detonante de levantamientos en América, como el de los comuneros en la Nueva Granada y Túpac Amaru en el Perú, ocurridos entre 1780 y 1781. De la relación entre las políticas borbónicas y los levantamientos en contra de estas, se deduce que esta pregunta es aportada por Luisa Rendón, la anterior era por Carol Portocarrero, la anterior por Julián Mosquera. Entonces, saludos a todas ellas, mil gracias por las preguntas. ¿Listo? ¿Cuál será aquí? ¿Cuál será aquí? Se durmieron. Toca irme. Anthony Trejo me dice D. Me pregunta. Juan Manuel dice la D. Laura Senejova D. Dylan D. Entonces, muchachos, la opción correcta es D, pero tiene un problema. ¿Sí? Dice, ah, estos motines obedecieron a intereses de los encomenderos. No tiene relación alguna. Averigüense el cuento de los encomenderos, porque acuérdense que quiero terminar. Entonces, consulta, tarea. B, las protestas fueron defendidas por un sector de peninsulares críticos de los Borbones. Falso, los peninsulares estaban sumamente contentos con la reforma. Entonces, no había un sector de peninsulares críticos a los Borbones. ¿Qué son los peninsulares? Los españoles nacidos en España. ¿Sí? Los americanos o criollos eran los españoles nacidos en América. Y recuerden, cuando vimos esa parte, había una tensión entre esos dos grupos de población. C. Estos levantamientos fueron resultado de una nostalgia popular por un pasado glorioso indígena. Nada que ver. En el caso de Túpac Amaru, tal vez. Pero en el de los comuneros de la Nueva Granada, no está asociado a referentes indígenas. D. Eran luchas en contra de la estructura del poder político y económico que los españoles habían impuesto en América. Entonces, es la D, pero con una duda. ¿Por qué? Porque las revueltas, por ejemplo, en el caso de los comuneros, era solamente por economía. Ellos no criticaban el sistema político, para ellos estaban muy bien. Recuerden, viva el rey, muera el mal gobierno, que era la frase de los comuneros. Entonces, político no era, económico sí. ¿Sí? En Túpac Amaru, con la revuelta de Túpac Amaru, sí tiene estos dos elementos. Por eso la pongo en duda, porque es parcialmente cierta. ¿Sí? Al poner en el mismo rasero a la revuelta de los comuneros con la de Túpac Amaru. Son procesos similares, pero guardan sus diferencias. ¿Vale? 15. Y la última. Esta es aportada por José Alejandro Camelo. En una ciudad, los habitantes enfrentan un grave problema de tráfico. Las vías no son suficientes para la cantidad de carros. Uy, esta ya la habíamos visto. ¿Sí? Me corrigen ustedes, la memoria me falla, ya la vejez, el Alzheimer y demás. El gobierno decide que para solucionar el problema de tráfico va a limitar la cantidad de carros particulares. No, no, no es igual. Que pueden circular diariamente, de acuerdo con el último número de la placa, en lo que concierne al transporte de los ciudadanos, ¿qué efectos no deseados podría traer la medida?
Además están pendientes, toca revisar los correos nuevamente, sacar preguntas, no, porque igual vea cómo corre uno para poder pasar 15 preguntas. Y hay gente que me envía muchísimas. Entonces, porfa, miremos esta y nos vamos. Es parecida, sí, Henry, pero no es la misma. Tiene otra característica. Entonces, allá dicen que es B. Esta pregunta me genera también una dificultad, me la aporta José Alejandro Camelo, porque B y D resultan ser muy parecidas, ¿sí? Entonces queda uno ahí con la duda como que, ¿vale? ¿Qué sucede? Yo me incliné más por D, pero si usted dice B, no veo ningún complique. Lo que pasa es que D me dice que aumenta el precio de los vehículos particulares porque, por ejemplo, en el caso particular de Bogotá, ¿qué hace? La gente que tiene la capacidad adquisitiva va a comprar un carro con una placa terminada en el otro número diferente al que ya tienen. Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a aumentar la demanda de carros. Esto va a hacer que se aumente el precio, ¿cierto? Entonces es como más concreta, es más amplia la opción de respuesta, y que los vehículos de transporte público se infulen con muchos pasajeros. O sea, si usted vive en Bogotá, usted sabe que esto es espantoso, y usted una vez se va por la D, ¿cierto? Pero como no tenemos de pronto tanto conocimiento del precio de los carros, entonces nos podemos ir por B. Pero en ese sentido sería D, porque es más general, porque me habla del aumento del precio, ¿sí? Aunque también aumenta el número total de carros particulares, pero no circulando al mismo tiempo. En el caso de D, me está hablando de el precio. Entonces se puede poner un poquito más caro porque usted tiene que pagar un poquito más para que le den el carro con la placa terminada en tal otro. ¿Listo? Y el transporte público sí es una grosería. Sí, por lo menos aquí en Bogotá es una grosería. Todo lo que sale por noticias, eso sí es cierto. Es insufrible. ¿Listo? Entonces, muchachos, por fin lo corné. Agradecimiento a todas las personas que se han tomado la molestia de escribir al correo para compartir sus preguntas. Ahí está el besito, él es más lindo que yo, entonces se ve más tierno, tanto para niñas, niños, ahí repártanselo. Muchas gracias a todos ustedes por sus preguntas. Después viene mi reflexión tipo Fry. Muchachos, por favor enviar las preguntas en imágenes de buena calidad o fotografías bien tomadas. Buenas preguntas, no han podido ser presentadas por estas dificultades. Recuerden que seguimos en la lucha de numeral, quiero mi kit. Preguntas, consultas, sugerencias al correo sociales y ciudadanas arroba puntaje nacional punto co. No olviden suscribirse al canal en YouTube, Puntaje Nacional Colombia. Suscribirse al canal, darle like a las publicaciones y estar aquí con nosotros. No olviden que entramos en la recta final de este proceso y sus preguntas y preocupaciones son sumamente importantes, así como su asistencia. ¿Vale? Entonces, como siempre les digo, me encanta despedirlos, ser el último de la semana porque es al primero que van a recordar. Así que tengan todos muy buenas noches, que estén muy bien, feliz fin de semana.